Mi nombre es Julio Linares, soy el director del Liceo Técnico Profesional de Colchane. El 100% de los alumnos de este liceo son de origen aymara. Ellos viven la cultura acá, se vive. Aquí uno puede detectar, ¿no es cierto?, que la cultura no está en vitrina. Usted va a una casa del poblador y encuentra la cultura viva, la cultura milenaria aymara. Y todos los alumnos son de origen aymara. La idea es fomentar un poquito lo que ellos traen en el cuerpo, por naturaleza. Estamos hoy día, a través de un proyecto que hicimos el año pasado, fomentando la banda escolar, y de repente cuando se nos da la posibilidad podemos ir a los pueblos aledaños a participar con los alumnos para que ellos puedan mejorar el autoconcepto y su personalidad también, como aymaras que son. Yo soy Milton Espejo, yo soy de pueblo Pisigachoque, tengo 17 años y estudio en Colchane, estoy en el segundo medio. Yo toco el instrumento pito, que es de viento, también la zampoña. Antes yo estaba en Oruro, yo soy extranjero, estudiaba allá en Oruro. Y me vine acá a estudiar y me empecé a llevar bien y no había nada, instrumento, nada, y pregunté a los profesores diciendo si es que se podía hacer música y todo eso, y ya poco a poco, ya tras año ya se aprobó eso y empezaron a hacer instrumentos, básicamente la flauta, todas esas cosas. Y ahí poco a poco así y nació así una banda en el liceo. Por ejemplo, en las fiestas, carnavales, fiestas, tradiciones de nuestra zona, he participado en varias ocasiones. En los floreos, las vilanchas y todas esas cosas he participado, mayormente he participado yo. Acá en la comuna el alumno es muy entusiasta en participar. Por eso es súper importante que al tener la motivación y la misma motivación que tiene el alumno, ¿cierto?, poder potenciarlo al máximo en estos tipos de cosas que estamos haciendo. Y en venir y mostrar acá mismo, in situ, el trabajo que han hecho los niños en una fiesta patronal, yo creo que es súper relevante, tanto para la escuela como para los padres y abuelos. Yo también tengo mis familias que son de raíces aymara, y ellos se quejan en Iquique, ¿no?, que todo esto como que está olvidado. Y venir acá y que me hagan partícipe de este carnaval, de esta ceremonia, para mí me parece bastante enriquecedor, junto con mis alumnos, poder enseñarles también. Thank you.
hice una retroalimentación para los dos, para tanto a los alumnos para mí. Voy aprendiendo de ellos, su experiencia previa en cuanto a la música también, a sus padres. Los padres también tienen que ver con el tema cultural y ellos traspasan de por sí la cultura a su hijo. Y eso también me lo traspasan a mí.